Les comento que son velados esta noche en su residencia, en el sector Quitasueño de Haina, los restos de Hilda Batista, de 45 años. Ella falleció tras 3 días estar ingresada con quemaduras sufridas en una explosión en una fábrica ahí en San Cristóbal. Batista presentaba el 60% de superficie corporal quemada, donde también otras 8 personas resultaron heridas. Ella era operadora de una máquina. Sí, ella tenía muchos años ahí, bastante. ¿Y cuántos hijos tenía? Ella tiene 3 hijos. Los restos de Batista, quien es la segunda víctima mortal de esta explosión, serán sepultados este sábado en el cementerio de la referida comunidad.